programación, pues todos los años hacemos una actividad, puesto que conmemoramos nuestro aniversario. El Grupo de Coro y Danza de la Antigua hizo su primera actuación el día 22 de noviembre de 1980. El día 22 se celebra la patrona de la música, Santa Cecilia. Y bueno, últimamente venimos haciéndolo lo más próximo posible al 22. En esta ocasión, hoy día 19, pues conmemoramos la primera actuación que tuvo nuestra asociación. Recuerdo que fue en la Casa de la Cultura, en la calle Moreno de Vargas, y entonces pues estábamos como muy nerviosos, un poquito más que hoy, porque también siempre cualquier preparación pues hay que estar un poco en tensión para que todo salga bien. Hoy es un día con muchas actividades, porque en la iglesia de Santa Eulalia también hay después un encuentro de corales, y aparte de eso juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que hoy es un día lleno de actividades. Nosotros vamos a dar comienzo. En primer lugar va a actuar el grupo de exhibición, el grupo titular, porque algunos de ellos tienen que irse después, no porque tengan que ir a ver el partido, sino porque tienen otras obligaciones, y entonces ha tenido que ser así. Siempre actúan los niños en primer lugar y terminamos con el grupo titular. En esta ocasión va a ser al contrario. Nuestro grupo titular, que hace una semana estuvo en Jaén, en un encuentro de las casas regionales de Extremadura, en Andalucía, y hoy traemos una actuación muy parecida a aquella, que la verdad es que gustó mucho. Bueno, pues hoy van a actuar los grupos de Aprosuma, Herencia, dos grupos de nuestra escuela infantil, el grupo C y el grupo D, el grupo Verdeguea y Sabia Nueva, que lo van a hacer juntos al final. Pues vamos a comenzar con esta actuación que, bueno, vamos a dedicar a nuestro nuevo director de danzas, Antonio, que se ha hecho cargo hace poco. Nuestra anterior directora de danzas, Ana Fuentes, está demasiado cargada, tiene mucho trabajo y ha querido dejar un poco esto. Y Antonio Cazorla, antiguo componente del grupo, al que le pedimos que nos echara una mano, pues lo hace con todo el cariño y con mucha ilusión. Y bueno, pues una nueva etapa con un nuevo director al frente de la danza inauguramos ahora. Así es que lo paséis bien, que disfrutéis de nuestras canciones y nuestras danzas, no nuestras, sino vuestras, de nuestra tierra. ¡Vamos! Thank you.
Así que venga. ¡Gracias!
Cáceres, bailando la rondeña cacereña verata, fandango de Aldea Nueva, el arbolito, y después vendrá una danza del folclore, la Jotilla de Oriente. Yeah.
Thank you.
este grupo de exhibición, un grupo titular, con la rondella de Castilblanco y con el fandango de FP.
hemos querido hacer también aquí para vosotros esta noche. Muchas gracias por venir a darnos vuestro calor, vuestros aplausos y vuestro cariño. Gracias. Thank you.
con el corridillo que vendía. Hay que tener esa nota, hay que tener esa canción, y un corrido bonito, y un movido corrido. Quisiera el amor que tú me pones mi corazón a Cristo, el corazón de una rosa, es una cosa de la vida. Vamos a terminar este grupo C con la velada de San Juan, una danza que se bailaba en Castuera.
el fandango libertino, el picoteado, la paloma y el primitivo. No es que se hayan encogido, es que son así, están creciendo ahora. Vamos a ver si me conté. Nosotros tocando, ellos bailando y todos nosotros con la palma.